Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar de una vez. Un placer tenerlos acá, que nos acompañen el día de hoy. Hoy tenemos una invitada de honor acá en la Universidad Internacional de las Américas, que nos trae una temática que nos tiene pensando a todos, ¿verdad? Principalmente nosotros que estamos relacionados con la comunicación. Nosotros como periodistas y futuros periodistas sabemos que ahorita las herramientas digitales se han convertido en nuestra cajita para poder trabajar, y la internet ha tenido un avance muy significativo con respecto a otras tendencias como medios de comunicación tradicionales y demás. Y para eso trajimos a una experta en el tema, una abanderada del periodismo de Costa Rica, una mujer que es de hierro, que no le tiembla el pulso para decir las cosas como son. Posiblemente cuando termine de hacer la presentación no vaya a decir que soy un chupamedias, pero no importa. Hoy tenemos el placer de contar con la máster Pilar Cisneros. Para contarles un poquito, ella es bachiller de periodismo y licenciada en periodismo de la Universidad de Costa Rica. Es máster en periodismo y comunicación de la Universidad de Florida. Es reportera, o su experiencia profesional, reportera del Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. Fue reportera del periódico La Nación en dos etapas. Directora y fundadora de Su Prensa, que es la primera empresa costarricense de asesoría periodística y comunicación. Directora de Telenoticias, que también estuvo en dos periodos, entre el 87 y el 94. Consultora internacional en periodismo y comunicación. Directora de editorial de revistas del Grupo Nación. Codirectora de NS4, de Canal 4, hasta 1998, directora de Telenoticias en un segundo periodo del 98-2013, consultora y asesora en periodismo y comunicación hasta la fecha, y ha tenido dos premios, el premio Pío Víquez y el premio nacional de periodismo. Así que para no quitarle más tiempo y que nos vaya contando un poco de lo que nos trae, les presento y dejo el micrófono abierto a la máster Pilar Cisneros. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente me siento muy honrada de que tanto joven se acuerde de esta vieja. Porque ya tengo 6 años de haberme ido y, como yo digo ahora, ya me convertí de Pilar Cisneros Gallo, directora de Telenoticias, en Doña Nadie Cisneros Gallo. Pero mira qué feliz que estoy, estoy fascinada, feliz. Entonces, como decía Ramiro, hoy vamos a tratar de repasar un poco qué es lo que ha pasado con nuestras vidas y con los medios de comunicación, sobre todo, desde que llegó Internet. Porque eso ha sido así como un socollón que todavía no terminamos de entender ni de comprender. Yo no sé si, Ramiro, ¿podemos apagar como este lado para que...? Es que, porque como ahora vienen los gráficos, quisiera que... Ok. Y creo que el título de la charla es muy apropiado para ustedes, los jóvenes. Un salto al vacío u oportunidades infinitas. Para los periodistas de mi generación, definitivamente un salto al vacío, y ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué los medios de comunicación tradicionales a los cuales hemos estado acostumbrados toda nuestra vida, prensa, radio y televisión, o cambian y se ponen las pilas o se acabaron. ¿Y por qué oportunidades infinitas? Porque ahora Internet y la web les ofrece a ustedes las posibilidades sin límites para hacer periodismo y comunicación y entretenimiento de la mejor calidad con una inversión mínima que antes era absolutamente imposible. Pero vamos a empezar por el principio. La humanidad, el hombre. ¿Qué es lo que distingue al hombre de cualquiera de los otros animales sobre la faz de la Tierra? ¿Qué es? La comunicación. La capacidad que tenemos de comunicarnos. ¿Cómo desde que nosotros tuvimos esa habilidad aprendimos primero o creamos el lenguaje hablado y luego el lenguaje escrito? Pero ya desde la época de las cavernas, ¿verdad? Aquí dejábamos un montón de información muy valiosa hoy. Por esta información que dejábamos en las cavernas sabíamos qué animales cazábamos, qué herramientas utilizábamos, qué problemas habían, digamos, la sequía o la abundancia de rebaños, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero ya, por ejemplo, desde el Imperio Romano, ya teníamos periódicos. En el Imperio Romano existía una cosa que se llamaba el acta diurna. Entonces, lo que hacían era que mandaban a una persona con una voz muy potente a las esquinas de la ciudad y esta persona informaba sobre los últimos acuerdos del Senado, sobre quién se había muerto o quién... ¿Está sonando algo feo, verdad? Este.
Ya, es que yo hablo muy fuerte, si no le bajan un poquito el volumen. Ok, entonces estos señores se iban de ciudad en ciudad informando, digamos, si había un nuevo lote de esclavos, cuáles leyes se habían aprobado, quién se había muerto, quién había nacido en la alta sociedad romana, y todo el mundo se enteraba. Como ustedes comprenderán, hasta que se inventó el lenguaje escrito, de todas maneras era muy poca la gente que tenía acceso a la educación y que podía escribir y leer libros y escribir libros. Entonces, ¿cómo hacía la gente para enterarse? No era ningún problema. Igual, en todas las civilizaciones mandaban a gente que informaran a la población sobre los grandes acontecimientos. Entonces, por ejemplo, tenemos los juglares en la Edad Media, que se iban de pueblo en pueblo informando, por ejemplo, que había posibilidad de guerra o que iba a haber una gran fiesta, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, los chasquis en el Imperio de los Incas. El Imperio de los Incas abarcaba desde lo que ahora es Ecuador hasta Argentina, Bolivia, era una cosa inmensa. ¿Y cómo hacían los gobernantes para mantener informados a su público? Bueno, mandaban los chasquis, que se iban corriendo de población en población e iban informando a la gente. Entonces, básicamente, los seres humanos tenemos esa enorme potestad para comunicarnos con los demás. Y eso es lo que ha hecho la diferencia significativa. En 1604 aparece el primer periódico, como ahora lo conocemos, en Estrasburgo, en Francia. Entonces, a partir de ahí, vinieron primero la era de los periódicos, luego la radio y luego la televisión, lo que se llama los medios de comunicación de masas. ¿Y por qué se llaman los medios de comunicación de masas? Estos medios inventaron el concepto de masa. ¿Y en qué consistía? Ok, yo tengo una gran audiencia, millones de gente que me escucha, que me lee o que me ve, y por lo tanto puedo vender anuncios bien caros de acuerdo con la cantidad de masa de gente a la cual yo puedo llegar. Pero ¿cuál era el problema de esa masa? Era una masa. O sea, yo puedo estar suscrita a un periódico durante 30 años y ¿qué sabe el periódico de mí? ¿Dónde vivo? Porque me tiene que llevar el periódico. ¿Cuál es mi número de teléfono por si hay algún problema? ¿Mi número de tarjeta de crédito para cobrarme? Y nada más. Y si yo he escuchado el mismo noticiero de televisión durante 30 años, ni siquiera tengo nombre. Soy un simple número. Nadie sabe en Repretelo, en Canal 7, que yo los he visto durante 30 años, cómo me llamo, dónde vivo, qué es lo que hago. Igual en radio. Entonces, ¿qué pasa? Hace escasamente 25 años llegó Internet a nuestras vidas. Internet lo cambió absolutamente todo. Para empezar, pulverizó el concepto de la masa. Internet dijo, no, ¿yo para qué quiero masa? Yo quiero un individuo. Y si yo soy un productor, por ejemplo, de zapatillas Nike, y pongo un anuncio en La Nación, ¿cuántos lectores de La Nación usan zapatillas Nike? ¿Tal vez el 5%, el 10%? Entonces, desperdicié el 80% de mi anuncio en gente que nunca se va a poner una zapatilla Nike, incluyéndome a mí, ¿verdad? Entonces, Internet pulverizó el concepto de masa y ahí empezó la crisis para los medios de comunicación tradicionales como los conocemos. Así que siento mucho pesar por todos ustedes si quieren trabajar en un medio de comunicación tradicional. No way, eso no va a ocurrir. Y ahora vamos a ver por qué. Van a tener que inventarse sus propios medios, pero por otro lado es una cosa muy bonita. Pero los medios de comunicación tradicionales, ok. Ese autor que se llama Jeff Harvis, y se lo recomiendo, escribió un libro, bueno, ha escrito varios, pero el que yo les aconsejo es uno que se llama El fin de los medios de comunicación de masa. Y dice esto, decir que el periodismo no tiene problemas cuando todas sus instituciones están padeciendo una caída de audiencia y un desplome en su confianza es no querer ver ni oír la realidad y un suicidio. Y efectivamente, estamos viendo que los medios de comunicación que se creen, los grandes medios, y yo no voy a cambiar, ¿verdad?, porque esto es lo que me ha funcionado toda la vida, se están apagando y se están marchitando y están muriendo poco a poco. Y los números hablan muy claramente. Vean esto, primero en Estados Unidos, ¿verdad?, que es el mercado más grande. Desde el año 2004 han cerrado 1.400 periódicos en los Estados Unidos. Todos esos periodiquitos locales, ¿verdad?, el Alajuela Informa, el Heredia Informa, digamos, de las ciudades medianitas de Estados Unidos, están absolutamente fuera. En 1950, el índice de penetración de periódicos en los Estados Unidos era un 124%. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente llegaba un periódico a cada hogar de los Estados Unidos y habían hogares donde llegaban dos y tres periódicos. La gente leía dos y tres periódicos diferentes. En el 2013 era solo un 37%. Y contando. La circulación de periódicos ha bajado a menos de la mitad.
En 1990 era 63 millones y en el 2018 31 millones. Y por lo tanto, la venta de publicidad ha bajado drásticamente, de 65 mil millones a 17.300 millones. Si la gente no lee, ya no hay masa. Y si no hay masa, yo no pago un anuncio. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver lo que ha pasado aquí. Y esto es material fresquito, fresquito, dado de Ipsos. ¿Okay? Esta es una, como ustedes ven, una tendencia del 2014 al 2019. ¿Cuál es la audiencia diaria de los diferentes medios de comunicación en Costa Rica? Entonces, veamos aquí primero periódicos, vea, estaba más o menos en un 61%, vea lo que ha pasado con los periódicos. O sea, prácticamente ha caído a la mitad en los últimos 4 años. Las revistas prácticamente han desaparecido, de un 55% a un 23%. La radio se mantiene relativamente bien, de un 63% a un 56%. ¿Por qué? Por las malditas presas. Cuando estamos en las presas, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos radio. Y esta tendencia se mantiene en muchos países, como ahora vamos a ver. ¿Okay? Inclusive, vean la televisión abierta, 61% y ahora la tenemos en un 48%. Es una bajada menos pronunciada que los periódicos, pero están cayendo y seguirán cayendo. Y entonces, el cine, digamos, se mantiene bastante estable, la gente que es cinéfila va al cine y se acabó. ¿Qué es lo único que aumenta drásticamente? Internet. Entonces, teníamos un 67% en el 2014 y hoy tenemos un 91%. Y vamos a ver cómo, entre los jóvenes como ustedes, prácticamente es el 100%. O sea, esa es la manera, eso es cómo Internet se ha metido de rápido en nuestras vidas, de rápido y contundente. Ahora vamos a ver muy rápidamente la audiencia diaria, digamos, cómo se ha perdido en estos últimos 5 años. O sea, periódico ha perdido un 44% de su circulación. La revista 54, la radio 12, el TV por cable 16, TV abierta 14, Internet obviamente es el gran ganador. Mientras los otros caen, Internet sube. Ok, ahora veamos esto por edad, porque es muy interesante, ¿verdad? Vean esto, de 13 en periódicos, ¿verdad? El 50% de la gente joven ya ni siquiera quiere ver el periódico, no tiene la menor idea con qué se come ni qué es eso, ¿verdad? De 20 a 24, el 45% ya no lee el periódico, 41, 44, esta es la pérdida total que ha tenido. Como ustedes ven, de 55 y más es la pérdida menor, pero aún así es una pérdida muy grande. Vamos a pasar rápidamente, revistas, un panorama bastante parecido. La radio, ¿verdad? Vean que no ha sufrido tanto como los periódicos, ¿verdad? Entre la gente joven, sí, digamos, hasta los 24 años, digamos, más o menos ha perdido el 20, el 25% de su audiencia. Entre el adulto medio está bastante bien, ha perdido solo un 3% porque es la gente que está atrapada en el carro y que lee y que escucha radio, ¿verdad? Y entre los viejos que siempre tienen su costumbre, a mí me gusta escuchar Monumental, me gusta escuchar y siempre lo escucharé hasta que me muera. Ok. Vean inclusive el cable. O sea, ¿ustedes se acuerdan antes cuando, wow, tener cable en la casa era una cosa maravillosa? Tengo cable, tengo 125 canales. Bueno, ahora los jóvenes como ustedes pasan el cable así, tiqui, 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 cochinada, no hay nada que ver, ¿verdad? Entonces ahora, con las nuevas plataformas estas de Netflix y Hulu y ahora Apple TV y todo lo demás, ustedes ven lo que quieren ver cuando quieren ver. Y no van a esperar a que sean las 6 de la tarde para ver el noticiero así en el canal, no, no, olvídese. Ahora yo veo lo que yo quiero ver cuando a mí me da la gana de ver y olvídese que yo voy a ver. Entonces, aún la cable audiencia, y ahora vamos a ver después, está cayendo muy fuertemente. Y vean lo que pasa con la televisión abierta. Igual, los más viejos, digamos, les sigue gustando mucho la televisión abierta. Y siguen mucho la televisión abierta, digamos, la gente adulta. Pero la gente joven cada día ve menos televisión abierta. No encuentran nada ahí que les gusta. Y definitivamente no les gusta que sea lo que usted me quiere dar a la hora que usted me quiere dar. No, señor, se invirtieron los papeles. Ahora es lo que yo quiero ver. En cambio, vean lo que ha pasado con Internet. Y esto es los últimos 4 años en Costa Rica. O sea, de 13 a 19 ha habido muy poco aumento. ¿Por qué? Porque ya casi todos estos jóvenes tenían Internet. Vean el aumento en el uso de Internet entre los de 55 años y más. Estos eran los viejitos que no estábamos en nada. Entonces, los hijos y los nietos, pero abuela, no estás en nada, abuela, ¿cómo no? No tienes Instagram, ¿cómo no tienes Twitter, cómo no tienes Facebook? No, 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 no. Y entonces,
Internet crece muy fuertemente, mucho más de la cuenta, entre la población más adulta, pero es que esta de aquí, toda la población más joven como ustedes, está prácticamente toda conectada en el 100%. ¿Ok? Y vamos a ver esto así, la tendencia de Internet, la audiencia diaria, vean esto, o sea, estos son los grupos, digamos, la fila negra de 13 a 19, de 20 a 24, vean que estaban como muy altos y se mantienen muy altos, pero vean que el porcentaje de los jóvenes menores de 34 años es prácticamente el 100% el que tiene acceso a Internet. Todos ustedes están conectados de una u otra manera, básicamente por el teléfono. ¿Okay? Y entonces, ¿dónde es que más crece? Entre la población de 55 y más, porque antes mucha gente no estaba conectada, un 32% y ahora un 73% y creciendo. O sea, Internet es el gran ganador en los últimos 15 o 20 años en Costa Rica. Ahora, ¿qué pasó? Cuando recién empezó todo esto, los periódicos no entendieron bien qué era lo que pasaba y qué era el reto enorme que iban a tener que enfrentar. Entonces, yo quiero leer, este es Liz Hilton, es un asesor de Dow Jones, que cuando todo eso empezaba, dijo una cosa muy cierta, dice, la información, dicen, es ahora viral, deberíamos arreglarnos por ello. Yo pienso que todos deberíamos tener cuidado con los regalos envenenados. Aquí estamos, con más viralidad, pero menos rentabilidad, porque la información tiene un precio, porque lo gratis no es viable y porque lo gratis es demasiado caro. Y tenía toda la razón. Como es demasiado caro y ya no había publicidad para las masas, ¿qué fue lo que pasó? Muchos periódicos cerraron y otros han cortado gastos de una manera impresionante. Entonces, los periódicos o los medios de comunicación de masas que quieren sobrevivir recurrieron a prácticas periodísticas realmente lamentables, que es lo que estamos viviendo un poco hoy, ¿verdad? ¿Qué es? Atención desmedida, asuntos de nulo interés, pero gran éxito con el público. Porque ahora los medios de comunicación de masas ya no cazan masas, ahora cazan individuos, cazan clics. Si tienes clic, tienes muchos clics, entonces vas a tener anuncios y vas a poder sobrevivir. Si no tienes clics, no. Pero ¿cómo logro los clics? Desgraciadamente es esto. Las Kardashian vienen de vacaciones a Costa Rica. ¡Uh! Todo el mundo quiere leer esa nota porque las Kardashian van a estar de vacaciones en Costa Rica. Y si yo publico una nota, por ejemplo, de cómo nos va a afectar el IVA y cómo entender realmente la reforma tributaria, entonces, clic, 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 y se acabó mi nota que me costó un mundo hacerla. Pero si yo publico esas notas de que la modelito tal se le abrió la blusa y se le vio el seno, entonces todo el mundo quiere ver esa nota. Y los medios de comunicación, aún los medios de comunicación serios, han caído en esto. Los famosos clickbaits, o sea, las técnicas tramposas para generar clics. Y yo siempre pongo de ejemplo uno, y una vez leí una cosa, dice, nacen dragones en una cueva en Eslovenia. A la pucha. No, no, yo tengo que leer esto, nacen dragones en una cueva de Eslovenia, o sea, según yo los dragones eran solo como Chimuelo y compañía y obviamente producto de la imaginación, ¿verdad? Entonces me meto, ¿verdad? A ver, ¿qué era la cosa? Ah, es una especie de salamandra que vive en estas cuevas y que la gente local la conoce como dragones. Pero ya me metí, ya la leí, ya es un clic y ya es una persona que contabiliza para poder revender una publicidad, la publicidad. Ignorar los temas relevantes. Muchos medios, aún serios, o sea, se han abocado ahora a esos temas, ¿verdad?, fútiles, esos temas que no tienen ningún sentido, pero que atraen a una gran cantidad de gente, ¿verdad? La otra cosa que les va a tocar a ustedes vivir en carne propia es eso. Antes, los periodistas nos podíamos especializar, periodista político, económico, de salud, entonces nos mandaban a uno a cursos, a seminarios, y uno realmente se metía en su ámbito de acción para tratar de informar lo mejor posible. Hoy, los periodistas como ustedes tienen que ser reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, editores, hacer la nota para el periódico impreso, para la radio, para la televisión, para todo. Entonces, ¿qué pasa? Viven en un frenesí tal, en una carrera tal, que olvídense de poder profundizar, olvídense de poder tener un nivel, digamos, de especialización, ¿verdad? Y la otra cosa es publicar sin verificar. O sea, no estábamos acostumbrados. Antes, por ejemplo, cuando uno tenía una noticia exclusiva buenísima, dos o tres días o cuatro días la gente decía, oh, ese fue el New York Times el que la publicó, o fue La Nación, o fue el Semanario Universidad el que reventó la noticia. Ahora sale la noticia,
30 segundos después, le pongo un enlace, le pongo un clic, ¡fa! Se hace viral y nadie sabe quién fue el que reventó la noticia, quién fue el que sacó la noticia, ¿verdad? Entonces, muchos medios han optado por publicar sin verificar. Y eso le ha hecho mucho daño al periodismo tradicional. Entonces, tenemos cosas como esta. Este era el periódico de mayor circulación en Inglaterra y en España, Noticias del Mundo. Rajoy pide el rescate de los extraterrestres. El niño murciélago visto, 666, o sea, dice uno, ¿pero qué es esto? Y eran los periódicos que realmente tenían un impacto impresionante entre la gente, pero ¿qué clase de periodismo es ese tan espantoso? ¿Verdad? Ok, un ratito, voy para atrás. Ok, junto con esto, ¿cuál fue el otro gran ingrediente, la manzana podrida de la información? Los fake news, ¿verdad? Empezaron a aparecer todas estas noticias que nadie podía controlar, porque ahora con internet, ¿verdad? Usted publica una información y en cuestión de 10 minutos la pueden estar viendo en Singapur, en Chile, en Botswana o donde ustedes quieran. O sea, va a una velocidad tal que es prácticamente imposible de parar. Entonces, los fake news se han convertido en una, como les dije, la manzana podrida de la información, pero en un arma muy peligrosa para la humanidad. Porque la gente ya no se cuestiona, ¿será verdad? ¿No será verdad? Entonces, ese video del país resume muy bien y les pido por favor que le pongan un poquito de atención. Siempre han trabajado en pro de la ciudadanía y han trabajado, no siempre, pero bueno, en general, digamos, ese es uno de los principios, ¿ok? Entonces, estábamos ahí para denunciar a los corruptos, estábamos ahí para denunciar a las mafias, estábamos ahí para hacerle ver a la población que un político no estaba haciendo bien su trabajo, que era un mentiroso, que era un corrupto, que era un ladrón, etcétera, etcétera. Entonces, con esto de los fake news, los mismos políticos han encontrado un arma maravillosa para desestabilizar a los medios de comunicación, para bajarles el piso, para decir, no, no, los medios de comunicación tienen su propia agenda y los medios de comunicación nos acusan de cosas que no son ciertas. Hoy sabemos, por ejemplo, que el resultado del Brexit en Inglaterra, se ganó el Brexit simple y sencillamente porque entraron a circular una serie de noticias que eran absolutamente falsas. El gane de Donald Trump en los Estados Unidos se basó en noticias falsas que hicieron circular entre la gente y que la gente se comió y se creyó. Entonces ahora, muchos grandes líderes del mundo, corruptos o malos líderes, etcétera, se han dedicado a hacer una campaña para acusar a los grandes medios de comunicación del mundo de mentirosos. Ustedes son los fake news y es mentira que ustedes están diciendo la verdad. ¿Por qué? Entre otros, por ejemplo, Donald Trump, que ahora lo vamos a ver, es el adalid de esta campaña. Porque a Donald Trump le enferma que el Washington Post le diga, vea señor, en los primeros 100 días de mandato usted ha dicho 540 mentiras. Y aquí están, el listado, esta o esta. Le enferma que le demuestren que llegó más gente a la toma de posesión de Barack Obama que a la de Donald Trump. Porque eso, Donald Trump, un narcisista como eso, o sea, le hierve la sangre. Entonces ahora los políticos se han inventado que no, que ahora existen verdades alternativas. ¿Qué quieren decir con eso? No sé, las verdades de los políticos. Verdades que no son comprobables, ¿verdad? Que no son las verdades que los periodistas pueden decir, no, mire, esto es mentira por esto, esto y esto y esto. No, no, los políticos simplemente dicen, bueno, esa es mi verdad y es la verdad alternativa y entonces se han dedicado con mucha fuerza a bajarle el piso a los medios de comunicación porque es una herramienta formidable para ellos poder salirse con la suya. Y veamos un ejemplo.
fake news. You are fake news. We are not going to let the fake news tell us what to do. Very fake news. You're dishonest people. The dishonest media. Your organization is attacking the fake media. CNN's fake news, I don't take questions. I don't take questions from CNN. That was just fake news by NBC, which gives a lot of fake news. It's frankly disgusting the way the press is able to write whatever they want to write. Como ustedes ven, o sea, realmente se la han tomado en serio. Saben que los medios de comunicación de masas están heridos de muerte porque o cambian o van a desaparecer. Y ahora vamos a ver otra estadística, digamos, que lo demuestra muy claramente. Entonces, ¿qué ha pasado? En su lugar han venido los grandes monstruos del Internet, básicamente Facebook, Google y YouTube, digamos, dominan una gran parte del mercado. Y ciertamente a Facebook y a Google les encanta tener productos novedosos y todo, pero les encanta muchísimo más el dinero. Y son capaces, y lo han hecho, y lo hacen, de convertirlos a ustedes en una mercancía muy valiosa para ellos, ¿verdad? Durante 2 años el Parlamento inglés estuvo investigando a Facebook por la venta de datos de más o menos 40 millones de lectores en Gran Bretaña. Lo que hacían es que Facebook le vendió los datos, entonces decían, bueno, ok, este Francisco es muy conservador, ¿verdad? No quiere saber absolutamente nada de los migrantes y de todo eso, y entonces va a votar por los conservadores. Y Cristina es así, y el otro, y el otro. Y pasaron esa información de una manera masiva a una compañía que se llamaba Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica, entonces, lo que hacía era agrupar a la gente por los perfiles, estos son los conservadores, los liberales, los que están dudosos, y empezaban a mandar información constante, digamos, reforzando a la gente que tenía las creencias que a ellos les convenía y mandando información contraria a la gente que ellos querían convencer que votaran por el equipo contrario. O sea, fue realmente una investigación impresionante y llegaron a la conclusión esa que está ahí. Facebook viola las leyes de manera consciente y deliberada porque está más interesado en generar ingresos que en la seguridad de los datos. Entonces, ante este panorama, lo que nos preguntamos es, ¿van a morir realmente los medios de comunicación tradicionales? Y otra vez cito a Jeff Harbis. No creo que la información esté en peligro, sin duda. Los modelos de negocio son un gran problema y son un enorme problema, como vamos a ver a continuación. Nadie quiere masas. Ahora todo el mundo quiere individuos. Y Facebook y Google y las redes permiten llegar exactamente a la gente que usted quiere. Usted le puede decir, ok, yo quiero meter este anuncio porque yo vendo equipo para escalar y quiero llegarle solo a la gente que escala. Y Facebook y Google tienen esa capacidad. Porque así como el periódico, yo les dije que usted, aunque hayan estado suscritos 40 años al periódico, solo saben dónde vive, cuál es su tarjeta de crédito y cuál es su número de teléfono, ¿qué saben de ustedes Facebook y Google? Todo. ¿Dónde viven? Si son casados, ¿dónde comen? ¿Dónde van de vacaciones? ¿Si viajan? ¿Si leen o no leen? ¿Cómo se transportan todos los días a la universidad o a la, o al trabajo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus intereses? Ellos saben absolutamente todo. Entonces, cuando un anunciante les pide algo específico, ellos pueden decirle, yo llego exactamente al público que usted quiere. No gaste su dinero en un cartucho de balines, ¿verdad? Poniendo un anuncio, por ejemplo, en La Nación o el New York Times, donde ¿cuánta gente le gusta eso? Muy poquita. No, yo se lo puedo ofrecer y le llego directamente. Entonces, los medios han reaccionado, porque esto es un hecho que nadie quiere masa, los medios han reaccionado obligándose a conocer a su audiencia. Entonces ahora, La Nación ya no es un periódico. Ahora usted tiene La Nación en periódico, tiene La Nación en digital y tiene La Nación en televisión, ¿verdad? Y Canal 7 ya no es una televisora.
porque usted tiene teletica.com, ¿verdad?, donde usted puede leer o ver las informaciones, o la televisión. A usted, lo llevan a una entrevista de radio y resulta que esa entrevista de radio está pasada por Facebook Live. Entonces, usted está saliendo en televisión, está saliendo en la red. Y además, le deja una transcripción escrita de lo que fue el programa. Entonces, bueno, ¿eso qué es? ¿Es radio, es prensa, es televisión? Es todo, es multimedia. Los medios digitales están haciendo eso ahora justamente para poder conocer a su audiencia y para poder segmentar a la audiencia. Entonces, están tratando de agregar valor, ¿verdad?, y de convertirse en la gente que va a ordenar a la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Hay tal cantidad de información en la red, alguien tiene que ordenarla, que clasificarla, que explicarnos realmente qué es lo que está pasando. Y por eso se estima que los medios de comunicación tradicionales, los buenos buenos, van a seguir sobreviviendo, porque la gente a veces quiere respuestas, quiere explicaciones. Y la red lo que hace es nada más, ¡pah!, le da el flachazo, le da la información, pero no hace una explicación consciente de qué es lo que pasa, cómo le afecta, cuál es el antecedente y cuáles son las consecuencias. Entonces, los medios ahora, básicamente, tienen que dedicarse a dos cosas. Uno, hay que conocer a la audiencia. Dos, hay que servir a esa audiencia. Y tres, ya no es usted el que va a decir qué es noticia y qué no es noticia. Ahora son ustedes los que dicen qué quieren saber, cuáles son las noticias que les interesa y el medio las desarrolla. Vean esto. Este es un cuadro, digamos, donde se ve el descenso sostenido de todos los medios, como hemos hablado. Los periódicos, el cable, etcétera, etcétera. Todos dan para abajo. Vean, por ejemplo, en la televisión abierta, las noticias estelares, 7% de baja en solo un año. Las noticias de la mañana, 10%. La televisión local, ¿cuánta gente, digamos, ahora ya no consume televisión local? 15%. La televisión digital, inclusive la televisión digital, las noticias que nacieron digitales también están cayendo en audiencia. Entonces, la gran pregunta es ahora, ¿quién se lleva el dinero y quién se lleva las audiencias? Y obviamente la respuesta es Internet. Vean cómo Internet está acaparando una gran parte del mercado. La televisión, ¿verdad? Vean dónde están, digamos, la radio, los periódicos. Ahora vamos a ver una cosa muy, muy interesante. Vean este gráfico de aquí, cómo en el 2011 esto era la publicidad digital y en el 2017 esto era la publicidad digital. Ahora, en el 2020, se calcula que más de la mitad de la publicidad va a ser digital. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿eso son buenas o malas noticias? El hecho de que todos estemos en la red, no sé si es bueno o es malo. Es relativamente malo si ustedes se ponen a pensar que dos gigantes, solo estos dos gigantes, Google y Facebook, se llevan más de la mitad de la inversión publicitaria del mundo entero. Dos empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil con el resto del 48% que hay que compartir entre todos los otros medios que están en la red o fuera de la red. Y esto es una cosa muy interesante. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, vean este gráfico acá. Las redes sociales son la primera fuente de información para los estadounidenses hoy en día, por encima de los periódicos. Vean dónde están los periódicos y vean dónde están las redes sociales. Esto es la primera vez que ocurre. Pero vean igual en este gráfico, que esto es del año pasado, como la televisión abierta, las noticias en televisión, de 57 al 49. Y todos los periódicos, menos la radio, que es lo que habíamos hablado, que se mantiene estable o ligeramente sube aquí. Pero a lo que yo quiero que ustedes le pongan atención es a este gráfico de aquí. Este gráfico es la demostración de lo que yo les decía desde el principio. Los medios tradicionales están vivos porque todavía nosotros no nos hemos muerto. O sea, los de 65 años y más no nos hemos muerto. Dígame aquí, ahí está en el gráfico, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano los que leen un periódico? Periódico. ¿Cuántos de ustedes leen periódico? Ok. Mucho más, digamos, porcentualmente, creo yo, de lo que está pasando en Estados Unidos. Entre los 18 y los 29 años, señores, el 2% de los estadounidenses consumen un periódico. El 2%, véanlo aquí. En cambio, entre la población de 65 años y más, un 39% todavía ve periódicos. Vean esto, por ejemplo, la televisión. Y no sé, aquí ya ni lo veo, ni lo veo bien. Este es, a ver, 16% era aquí la televisión, es este, ¿ok? Todavía el 81% de las personas de 65 años y más consumen televisión abierta y el 39% de los viejos todavía consumimos periódicos. Pero vean lo que está pasando en
los grupos más jóvenes. O sea, definitivamente, cuando estos ya nos hayamos muerto de aquí a 20 años, ya no va a haber nadie que sostenga a los medios de comunicación tradicionales. O sea, los medios de comunicación se van a tener que reinventar, ¿para qué? Para satisfacer audiencias como ustedes. Deme lo que yo quiero saber, cuando yo quiero saber, en el momento que yo quiero saber y en el formato que yo quiero saber. Y vean lo que está pasando aquí. Es un poco lo que vimos en los primeros gráficos, ¿okay? La tendencia de los medios de comunicación de 20 a 24 años, o sea, más o menos el grupo etario de ustedes. Vean aquí, prácticamente el 100% está conectado a Internet, ¿okay? Vean la baja en los periódicos, vean la baja en las revistas. Las revistas ahorita, esa es la que más rápido va a dejar de existir. La radio, como les dije, ahí más o menos estable. La televisión abierta también sufriendo, ¿verdad? No tanto, pero igual del 53% al 39%. E Internet, como decíamos, la gran, gran ganadora. Ok, estos son los que los podemos pasar muy rápidamente, igual, para que vean en los grupos etarios, digamos, como ustedes, o sea, cómo los periódicos, las revistas, la radio, etcétera, han perdido una gran parte de su dominio. Internet, obviamente no, ya ustedes no tenían mucho donde crecer. Esto, nada más voy a presentar otro gráfico que es la edad media, ¿verdad? Igual, el ciudadano de 35 a 44, vean el dominio absoluto de Internet y vean cómo los demás medios no bajan tan estrepitosamente como en la clase de ustedes, pero bajan igual. Y vean cómo Internet empieza a subir y a ganar aquí impresionantemente. Pero vean que esta gente sí se mantiene muy estable, digamos, con TV abierta, o vean, el cable todavía les sigue gustando. Y miren esto, que es lo más interesante. Entre los 55 años y más, vean aquí cómo Internet antes era solo el 32% y hoy llega al 76%, aún en el grupo de 55 años y más. Y vean cómo la tendencia de los tradicionales igual baja, no tanto como en los jóvenes, pero baja. Ese es el mismo gráfico. Ok, eso obviamente trajo cambios drásticos en la publicidad. Antes que era la publicidad, salió el nuevo Toyota, entonces usted lo veía en La Nación y decía, oh, wow, el nuevo Toyota, este es el motor, esta es la cosa, etcétera, etcétera. Ahora, con Internet metido en prácticamente el 100% de la población, las marcas se pueden dar el lujo de ignorar a los medios masivos. ¿Yo para qué me voy a meter en Monumental, en Teletica, a pagar un montón de plata si yo nada más le quiero llegar a la gente que va a comprar el nuevo iPhone, por ejemplo? Entonces, no me interesa. Yo sé que hay algunos de ustedes que en las redes manifiestan sus gustos por todo lo novedoso en electrónico, lo nuevo que hay, y entonces yo le voy a llegar directamente a ustedes sin pasar por los medios de comunicación masivos. Esto me parece que es una cosa que realmente para ustedes puede ser súper interesante. El contenido, el branded content, el contenido con propósito. Si ustedes se meten, digamos, a buscar algo como... quiero remodelar mi apartamento y quiero ponerle más luz a las paredes, ¿cómo lo logro? Lo primero que les va a salir es un video precioso de cómo lograr eso y cómo combinar los colores y todo. ¿Hecho por quién? IKEA. El gigante sueco de las ventas, digamos, de muebles y pinturas y remodelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva publicidad lo que le dice es, haga algo que sea útil para la gente. No le diga, salió el nuevo iPhone, dígale, ¿cómo cuido mi teléfono? ¿Cómo hago, cómo le saco el mayor provecho, por ejemplo, a mi teléfono? Y producen un video precioso y al final le sale Apple, patrocinado por Apple. Pero es algo que la gente va a consumir una vez y dos veces y tres veces y realmente es una cosa que está dominando la publicidad mundial. Ok, nacen y se fortalecen los influencers y aquí tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Al principio, esto tenía mucho sentido, porque uno entrevistaba, por ejemplo, a un mecánico súper calificado y le decía, vea, ¿cómo hacemos para que los frenos duren más? ¿O por qué es importante cambiarle el aceite al carro cada 5.000 kilómetros? Y ese mecánico calificado hablaba y la gente decía, wow, aprendí algo. Pero en un momento dado, los influencers eran simplemente una cara conocida. Entonces van y le preguntan a Keylor Navas que cuál es el mueble de cocina que está de moda. Y entonces el pobre Keylor Navas... ¿Cómo? O sea, ¿qué tengo que ver yo con el mueble de cocina? O van donde Maribel Guardia y le preguntan que cómo se ha comportado la economía o que cómo hace usted para manejar mejor sus tarjetas de crédito. Y entonces la gente dice, pero ¿de qué me está hablando? Yo le hice una entrevista a Cristian Carbonero y me parece que Cristian resume bastante bien por qué los influencers están de capa caída en el mundo entero,
por qué cada vez las marcas están utilizando menos y menos influencers que sean caras conocidas y más influencers que realmente sean conocedores en la materia. Yo creo que con influencers lo que ha pasado es que los anunciantes han hecho con ellos lo mismo que hacen en la televisión, lo que hacen en la radio, lo que hacen en la prensa. Es decir, usarlos como si fueran varias. Creo que hay estrategias de influencers que han experimentado con lo que llamamos microinfluencers, que son no necesariamente apostarle a cuántos seguidores tiene ese influencer, sino a qué, de qué forma ese influencer tiene afinidad con el marca. Y eso es mucho más relevante. Yo voy a comprar un carro con mi mejor idea y me tengo que fijar. Y le voy a preguntar a mi amigo que tiene mi confianza que yo sé que sabe eso. Ese es mi influencer de carros. Pero mi influencer de carros no es un mae que sale en la televisión en un programa todas las tardes. Probablemente tampoco sabe nada de carros. Está diciendo eso porque le están pagando para que lo diga y todos lo saben. En una relación saludable entre una marca o su agencia de publicidad y un influencer, se debería hacer un trabajo muy conjunto de construcción de ese contenido. Si existe afinidad, además, uno esperaría que ese influencer conozca, entienda la marca, haga una inversión en ese universo de la marca y lo que la marca le importa, cuáles son sus valores, qué es lo que quiere comunicar, para que los productos de contenido que se generen estén muy alineados con la estrategia de comunicación de la marca, no dejarla por la libre. Esto ha sido tan chocante y tan rápido que difícilmente hemos podido entender lo que sirve y lo que no sirve, lo que mueve a las masas y lo que no mueve a las masas. Y hemos ido aprendiendo a prueba y error. Y una de las cosas muy importantes son los famosos algoritmos, ¿verdad? Siempre escuchamos, ah, no, no, pero es que yo ahora, Google cambió sus algoritmos, Facebook cambió sus algoritmos, entonces ahora una página que tenía tantos seguidores, de la noche a la mañana nos encontramos que pierde miles de seguidores. Bueno, para empezar, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es simplemente una serie de instrucciones que usted tiene que seguir para obtener un resultado determinado. Una receta de cocina, por ejemplo, es un algoritmo, ¿ok? Yo pongo harina, azúcar, huevo, levadura, etcétera, etcétera, lo meto al horno y me sale un queque. ¿Qué es un algoritmo? La manera como usamos Waze. Yo le digo a Waze, ok, yo estoy aquí en la UIA y quiero llegar a Escazú, al bar tal, que ahí están todos mis amigos. Entonces, uno pone en Waze que quiere llegar ahí y Waze le dice, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, siga 3 kilómetros, ¿y qué va a pasar? Va a llegar al bar donde usted le pidió, ¿correcto? Ok, ¿un algoritmo qué es? Una operación matemática. Cada vez que sumamos 2 más 2 nos va a dar 4. Bueno, la red, la internet, lo que hace es que usa esos algoritmos para lograr identificar a la gente más influyente en las redes. ¿Quiénes atraen más likes? ¿Quiénes tienen los nodos más activos? ¿Quién es la gente más influyente? ¿Qué es lo que a usted le gusta? Los algoritmos en las redes sociales tienen la capacidad de aprender sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, si yo todas las noches me meto a ver noticias, ¿verdad? Y rechazo entretenimiento, y rechazo cine, entonces el algoritmo aprende que a Pilar Cisneros no le gustan esas cosas. Y entonces no me expone a ese tipo de contenido, sino que me expone al contenido que a mí me gusta. El problema con eso es que han logrado de alguna manera aislar a la gente, ¿verdad? Esto creo que fue muy evidente en la campaña pasada con los seguidores de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Entonces, toda la gente que era, Karen se ríe, pero yo le digo alabado sea el Señor, ¿verdad? Toda la gente alabado sea el Señor, entonces ya sabían que tenían esa orientación cristiana, etcétera, etcétera, y que era gente que muy probablemente iba a votar por Fabricio Alvarado. Por el contrario, toda la gente que no estaba en esa onda era la gente que había que conquistar. Entonces, el algoritmo iba aprendiendo quiénes sí, quiénes no y cómo trato de influenciar a esas personas para que cambien de opinión. El gran problema es lo que dice este autor Borja Ventura aquí. Cuando tú fías tu estrategia a lo social y a lo viral, estás poniéndote en manos de empresas que pueden cerrarte la llave en cualquier momento. Un cambio en el algoritmo de Google, un bloqueo de contenidos de Facebook o un cambio de notificaciones de YouTube puede suponer dejar de llegar a millones de personas, que es lo que le ha pasado a muchos medios, inclusive que nacieron digitales, pero se montan en este río de Google, de Facebook, de YouTube, y cuando ellos cambian los algoritmos, usted simplemente desaparece del mapa. Porque ya no le puede llegar a los seguidores, porque los seguidores no son suyos, los seguidores son de Facebook o de Google o de YouTube. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas empresas que al principio creyeron que habían descubierto la pólvora, porque con $500 ponían una publicidad impresionante y le llegaban a un montón de gente,
Después descubrieron que cada vez que ellos cambian los algoritmos, lo obligan a usted a invertir más y más y más, porque ese público no es suyo, ese público es de Internet, de los grandes gigantes, digamos, en Internet. Entonces, esta compañía sacó un mea culpa, esta es una compañía inglesa, Lash UK, es una compañía de maquillaje, de las más grandes que hay en el Reino Unido. Y entonces, cansados ya de luchar contra esos algoritmos, dijeron, no, ¿sabe qué? Nos salimos de aquí. Vamos a hacer nuestra propia página y aunque tengamos 4 seguidores, van a ser nuestros seguidores, no los seguidores de Facebook o de Google. Porque realmente esto de Internet ciertamente le da a uno un gran alcance, una gran posibilidad de llegar a mucha gente, pero esa gente no es su público, repito, es público de Facebook, de Google o de YouTube o de cualquiera de los grandes de la red. Entonces, la tendencia en medios, en publicidad mundial, es lo que le decíamos, el post-engagement. Aquí, a diferencia de antes, que usted ponía un anuncio y le decían, ok, el anuncio de la Nación vale 5 millones, pague, o 30 segundos en Teletica o en Repretel valen, no sé, 500,000, pague y se acabó, y a cuánta gente llegó, no se sabe. Ahora, las redes sociales le dan no solo la posibilidad de llegar a su público meta, sino que es 100% medible. ¿Cuánta gente vio el anuncio? ¿Cuánta gente le hizo clic? ¿Cuánta gente lo compartió? ¿Cuánta gente le puso me gusta o no me gusta? Entonces, es 100% medible y los medios de comunicación se están yendo hacia esta posibilidad. El marketing digital crece impresionantemente, ya acapara la mitad del presupuesto mundial en publicidad. El gasto total de publicidad no baja, más bien crece la publicidad programática, que es lo que hemos hablado ahora, donde usted compra audiencias. Uy, socorro, lo saqué. Espérenme un segundito. ¿Qué le dicen? Estábamos en la época de las... ¡Ay, no! Todavía. Aquí, ya. Ok. La publicidad en móviles, obviamente, es lo que más crece, ¿verdad? 133,000,000,000 es la publicidad en móviles ahora. O sea, usted en un móvil tiene más información de la que puede consumir en toda su vida, ¿verdad? Y entonces, la publicidad va dirigida básicamente al móvil, porque para los jóvenes como ustedes, ahora el móvil es todo. Es la computadora, es la compañía, es la música, es la información, es el contacto con los amigos, es la receta de cocina, es absolutamente todo lo que quieran está en el móvil. Y entonces los anunciantes mundiales están apuntando a los móviles, que es el gran ganador, digamos, en este año y en los años que vienen. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Internet definitivamente llegó para quedarse en todos los ámbitos de nuestra vida personal, no solo en lo que tiene que ver información, en la vida familiar, en la vida lúdica, en todo lado Internet se metió. Hay gente que cree que algún día vamos a tener un chip bajo la piel y que ahí vamos a conectarnos con Internet. Y que con solo pensar en algo le podemos decir, ok, dígame a cuánto está el dólar hoy. Y ¡pling! Le llega una señal y le dice, ok, el dólar va a estar a tanto. O cuando alguien da una conferencia como esta, vamos a tener unos lentecitos de contacto que va a ser como un teleprompter donde yo puedo leer absolutamente todo lo que les estoy diciendo. No sabemos. Nadie se atreve a predecir qué es lo que va a pasar, pero lo que es un hecho es que Internet llegó para quedarse y que cada vez va a invadir más y más nuestra vida. Es imposible aquilatar el impacto de este cambio gigantesco. No sabemos si realmente los medios de comunicación de masa van a desaparecer o no van a desaparecer, pero va a haber un cambio profundo y absoluto en cómo consumimos la información. Los medios de comunicación o se adaptan o se mueren, como ya hemos visto que muchos se han muerto, ¿verdad? Los que no quisieron adaptarse, pues se morirán. La cantidad de información, datos, imágenes y videos en la red es tan apabullante que realmente necesitaríamos muchas vidas para consumirla. Y ahí es donde entran en juego ustedes, los futuros comunicadores y los futuros periodistas. Porque alguien tiene que ordenar eso. Alguien tiene que decirle a la gente, esto es así, por esto y esto y esto, y cómo ayudar a la gente a interpretar esos datos y a sacar conclusiones útiles para la vida de la gente con toda la información que hay. Es misión imposible controlar las noticias falsas. O sea, van a seguir las fake news siendo parte de nuestra vida. Según Facebook, ellos tienen 17,000 personas trabajando en el mundo solo para controlar las noticias falsas. Pues hace poco, una de las candidatas demócratas publicó una nota falsa sobre Zuckerberg en su perfil, la posteó y nadie se dio cuenta. Absolutamente nadie se dio cuenta. Entonces, es mentira
que las fake news van a poder controlarse. Nunca se van a poder controlar y vamos a tener que aprender a identificarlas y a votarlas si no queremos ser engañados por estas noticias falsas. La publicidad definitivamente no es ni será nunca más publicidad de masas. Ahora es una publicidad de individuos. Los medios digitales en este momento están acaparando la mitad de la publicidad global y no van a hacer más que crecer. Cada vez estripan más y más y más el presupuesto que hay para los medios tradicionales. Usted es parte de la mercancía en la red, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, a nosotros nos venden y nos compran. O sea, saben todo de usted y usted es parte de la mercancía, le guste o no le guste. Y Facebook y Google, como dijimos, acaparan ya el 52% de la publicidad en medios digitales. Entonces, carajo. Okay. Entonces, básicamente, las conclusiones son, sabemos que ha habido una revolución impresionante, sabemos que eso ha estremecido todo lo que hemos conocido hasta el momento, y lo que no sabemos es qué viene en el futuro. Ahorita estamos hablando de que todo esto es una revolución y ya dicen, ok, suave, espérense, ya vienen las computadoras cuánticas. ¿Cómo va a cambiar la cuántica nuestras vidas? Cuando apenas está empezando a asomarse, pero yo sí les garantizo que va a cambiar de una forma radical la forma como vivimos y como consumimos la información. Y este video, que ya es para terminar la charla, resume muy bien dónde estamos y a dónde queremos ir. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb utilizando a los dueños. Sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y amenazan al sistema bancario tradicional. Redes sociales, a los periódicos, a la información, a Wikipedia, a las enciclopedias, me desdibujo como persona. ¿Cuánta influencia tienen estas redes sobre mí? Dentro de la red, como dice Jordi Soler, no pensamos sino pescamos. Y es el mismo Jordi Soler, dice una cosa muy cierta al respecto de la fake news. De nuestra credulidad se aprovechan gobernantes políticos y empresarios que quieren vendernos algo, o cualquier persona sin escrúpulos que sepa presentar una mentira como verdad. Nunca en la historia del planeta había sido tan fácil engañar a alguien. Y finalmente, hago mías las palabras de Jeff Harvis. Los informativos pueden adoptar innumerables formas que no puedo ni empezar a imaginar porque soy demasiado viejo y las tecnologías demasiado jóvenes. Lo único que yo les puedo decir es que a ustedes les tocó la era del cambio. Y el que se adapte y el que logre visualizar ese cambio va a salir adelante. Y el que se quede en el pasado pasará a la fosa de los que ya murieron y de los que están en camino de morir. Muchas gracias.
Muchas gracias a doña Pilar. Vamos a entrar en una sesión de consultas. Espero que tengan consultas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir uno por uno. Vayan levantando la mano para quienes tengan consulta y yo los voy pasando. Si son periodistas, tienen que tener un montón de consultas. Tienen que tener preguntas, ¿verdad? Y hay que aprovechar que está doña Pilar acá. Buenas noches, doña Pilar. El Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, dice una de sus principales críticas a la sociedad actual es que la gente ya no cree en los hechos. Y lo hablábamos ahora con lo de las fake news. Ahora, en una época donde se ignoran los hechos e incluso donde lo que es obvio hay que defenderlo, ¿de qué manera tiene que reinventarse el periodismo para seguir ejerciendo esa labor contra Lora, esa labor en contra de los que detentan el poder, por ejemplo? O sea, yo creo que los hechos son los hechos y las verdades alternativas de las que habla Donald Trump no son verdades ni son alternativas, porque no son comprobables. O sea, los periodistas toda la vida hemos estado formateados y acostumbrados a trabajar con hechos. Yo le puedo decir a usted, le puedo dar estos datos y bueno, ¿de dónde sacó esa información? De una encuesta, ¿cómo estuvo la encuesta? ¿Cómo fue hecha? Etcétera, etcétera. Yo no puedo, lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar es que no estábamos acostumbrados a las fake news, las noticias mentirosas. Siempre han existido y siempre hay medios que las publicaban, pero rápidamente el resto de los medios se encargaba de hacerles ver que eso no era cierto, que eso era mentira, y le demostraban con hechos que eso era mentira. Pero ahora es tal la cantidad de información, son tal la cantidad de mentiras que está circulando en la red, ahora usted puede manipular video, puede manipular imagen, puede manipular texto muy rápidamente. Entonces, inclusive, yo le puedo tomar una foto a usted y después lo pongo todo maquillado con pestañas y no sé qué, y digo, ah, mira, esta persona es un travesti, véalo bien, el tal bar, y le pongo el bar atrás. Eso antes no se podía hacer, ahora sí se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender que estamos en una era donde todo eso es posible y donde si no queremos ser manipulados, tenemos que tener ese criterio, estar muy atentos de que en cualquier momento podemos ser engañados, como hemos sido engañados. Como les digo, eso del Brexit está absolutamente probado. Lo de Donald Trump está absolutamente probado. Y así por el estilo, otras fake news que han tenido un impacto mundial. Y aquí en nuestro país también hay casos de fake news que han tenido un impacto muy grande. Los políticos siempre se encargarán de bajarle el piso a los medios porque no les conviene que seamos gente de hechos. Pero nuestra misión es seguir siendo gente de hechos comprobables y comprobados para ganarnos la credibilidad del público. Y si somos un medio creíble, vamos a tener siempre un público afín a nosotros. Pero vivimos en una era donde todo es posible, ¿no? Todo, absolutamente todo. Buenas noches, doña Pilar, Giancarlo Hernández. Vivimos en una época donde la polarización es demasiado obvia. Usted es blanco o es negro. Tenemos más noticias, pero menos información y por ende menos criterio, ¿verdad? Entonces la gente solo está a favor o en contra de las cosas. Antes eso no se veía tanto. Yo considero que tal vez es un problema más desde la parte social. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación desde nuestros hogares? Que creo que es desde ahí donde nace la falta de criterio de las personas. Hoy en día los padres están más pegados al celular que pendientes de la educación de sus hijos, disculpe. Entonces, ¿cómo podemos atacar este mal informativo? Porque hablamos de cultura, de cómo podemos nosotros saber cuándo es una noticia falsa, cuándo no, cuándo es mi criterio, cuándo es lo que me están imponiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorarlo o atacarlo, verdad, desde ese punto? Ok, yo creo que siempre ha habido esa polarización en la sociedad. Lo que pasa es que antes la gente no tenía voz, no tenía opinión, no tenía participación. Entonces, si usted quería opinar sobre algo, entonces, ¿de qué le quedaba? ¿Mandar una carta a la Nación? A ver si acaso se la publicaban 3 meses después, una cartita de este tamaño, ¿verdad? En cambio, ahora usted tiene redes sociales, usted tiene sus amigos, usted tiene sus conexiones, usted puede publicar algo que sea muy llamativo y 5 minutos después lo pueden estar viendo en Hong Kong o en Chile, o donde usted quiera. Entonces, yo creo que la gente siempre ha tenido esos sentimientos escondidos, racistas, sentimientos políticos de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera, pero no tenía voz. Ahora sí, ahora todos tenemos voz, ahora todos contamos, ahora todos podemos decir y expresar lo que sentimos. Entonces,
lo que usted me pregunta, o sea, en primer lugar, yo creo que siempre ha sido así, y que la gente tenía una posición socialmente aceptable, tenía su posición individual, pero había que expresar una posición socialmente aceptable. Ahora no. Ahora en redes sociales, para empezar, si a usted le da la gana, no es usted. Usted se inventa que usted es Pedro Pérez y opina como Pedro Pérez todas las barbaridades que usted le da la gana de opinar, y en realidad no es usted, ¿verdad? O sea, usted no, ni siquiera tiene que mostrar su cara. Pero para contestarle la segunda parte de su pregunta, tenemos que estar muy conscientes que estamos en una era donde las cosas no son lo que parecen. No son lo que parecen, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser buenos comunicadores y buenos periodistas, nuestro deber es chequear hasta el último dato, confrontar, no publicar por publicar porque el otro ya tuvo el exclusivo y yo tengo que tirarme, no, suave. O sea, mi medio va a chequear la información y va a tener la mejor información posible para no defraudar al público. La credibilidad se construye en toda una vida y se puede perder en un segundo para nunca más recuperarla. Y lo que se ha venido a demostrar con esta revolución es que los medios más creíbles les está yendo mejor que nunca. O sea, New York Times, The Guardian, Washington Post, La Nación de Argentina, o sea, el País de España ha crecido de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque son medios confiables y medios que han entendido que para sobrevivir no solo basta informar, hay que informar, formar, servir, explicar, contextualizar. Y a esos medios les ha ido increíblemente bien. Desde New York Times, que ya tiene no sé cuántos millones de suscriptores de paga, hasta The Guardian, que si usted se mete a leer un artículo, al final del artículo, o sea, a mí hasta que me da vergüenza ajena, pero les ha resultado maravillosamente bien. Y te dice, ¿usted disfrutó de este artículo? Nos encantaría que nos siguiera ayudando a hacer buen periodismo. Dónenos desde una libra en adelante. Y viven a punta de donaciones. O sea, exactamente como la limosna en la iglesia, igualito. Pero les ha ido re bien. ¿Por qué? Porque la gente todavía aprecia ese buen periodismo. Entonces, ahora en las redes, las cosas, como les digo, quieren parecer una cosa y en realidad son otra cosa. Y lo único que nos va a salvar de no caer en la trampa es tener un criterio de decir, oye, esto suena a fake news. Voy a investigar un poquito más antes de formarme una opinión. Gracias. Bueno, primero, buenas noches. Yo buenas noches. No estudio periodismo, estudio inglés. Oh. Si una vez lo digo. Ajá. Pero yo me pregunto si será necesario tener plata para poder darse a conocer en las redes sociales, porque como usted dice, pucha, piden que ingreses tu tarjeta, tus datos y todo para vender. Pero no sé realmente cuál es el sentido de su pregunta, pero para contestarle, por ejemplo, ¿cuán conocido era Barack Obama antes de que ganara sus primeras elecciones en Estados Unidos? Era un senador relativamente destacado, pero relativamente. O sea, Barack Obama fue un presidente hecho en redes sociales, hecho en internet, ¿verdad? Entonces, yo no creo que usted tenga que tener plata para darse a conocer. Tiene que tener originalidad, buenas ideas, algo interesante que decir, algo diferente que decir, ¿verdad? ¿Cuántos no se han hecho famosos estos youtubers aquí que ganan pero millones y millones de dólares, que son perfectos don nadies o doña nadies? Nadie los conocía, nadie sabía quién era, chiquillos ahí, pero tuvieron ideas geniales que llamó la atención de la gente y ahora son multimillonarios, famosísimos en la red y multimillonarios. Entonces, sinceramente, yo no creo que, ¿verdad? Las buenas ideas, la gente interesante, la gente que tiene posiciones novedosas, siempre va a ser atractiva y siempre va a lograr darse a conocer en las redes. ¿Señor? Sí, bueno, mi pregunta es, la información es un negocio y está en crisis el periodismo también como negocio. Como vemos, lo que es la venta de publicidad, ya los anunciantes están abandonando los medios tradicionales, los medios ahora están buscando financiarse por suscripciones o, como usted dijo, por donaciones. ¿Cómo hacer de la información un negocio rentable en la era del internet? Es que yo creo que los medios que han logrado comprender que, uno, tiene que servir a su audiencia, dos, tiene que conocer a su audiencia, tres, tiene que escuchar a su audiencia, cuatro, no pueden renunciar al buen periodismo,
a periodistas especializados y todo, como le digo, son los medios que han sido sumamente exitosos, ¿verdad? O sea, New York Times, Washington Post, The Guardian, periódico francés, etcétera, publican una noticia que hace retumbar al mundo entero. La gente lo sigue creyendo, lo sigue siguiendo y lo sigue escuchando. Pero han logrado conservar la esencia del periodismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se están financiando? Bueno, ahora, si usted quiere lo básico que ellos tienen, no paga nada. Si usted quiere algo más especializado, empieza a pagar. Si usted quiere la crema innata, entonces paga un poco más. O, como hace The Guardian, simple y sencillamente pide contribuciones. Usted quiere un buen periodismo, deme plata para poder subsistir. O sea, es un hecho que los medios de comunicación de masa ya no pueden subsistir de la publicidad. Ni ahora, ni en el futuro. En el futuro, peor. Porque si ahora ya la internet o los medios por internet se están llevando el 52%, le aseguro que de aquí a 5 años se van a llevar el 85%. Entonces es imposible, ya no pueden vivir así. O sea, como decía Jeff Harvis, así, el modelo de negocios está totalmente colapsado. Pero el periodismo y el buen periodismo en sí no está colapsado y no tiene por qué estar colapsado en el futuro. Pero van a tener que ser más creativos. Hay medios, por ejemplo, hay periódicos en Estados Unidos, periódicos locales, que ahora, además de periodismo, ¿qué hacen? Organizan, por ejemplo, ferias, seminarios, traen conferencistas. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, ok, vamos a cómo lograr mayor rentabilidad en sus ventas de Navidad, por decir algo. Entonces, invitan a toda la comunidad, traen conferencistas, cobran por esas charlas, hacen ferias de venta de vestidos de novia, y entonces hacen una gran feria de novia y una gran feria de carros, y tienen otros negocios, digamos, que les permiten subsistir para mantener su negocio principal, que es el periodismo. Pero el modelo de negocio, como usted dice, o sea, no funciona ahora y va a funcionar menos en el futuro, eso es definitivo. Nadie quiere masas, ahora queremos individuos. Bueno, saludos cordiales, doña Pilar. Mi nombre es José Pablo Salazar. Yo soy coordinador de periodismo de investigación en la carrera de periodismo. Excelente exposición. Yo creo que todos están bastante contentos. Para efectos de la universidad estamos realizando una investigación sobre el estado de la profesión, le llamamos así, en el marco de la acreditación de la carrera, de la acreditación de la carrera. Y bueno, nos queda de perlas realmente la ponencia suya hoy. Precisamente creo que viene a apoyar muchísimo tal vez la visión un poco inclinada hacia la parte técnica del manejo de las tecnologías para generar contenido y un poco de criterio en ese contenido precisamente. Qué dicha ver estudiantes que no sean solamente de periodismo, como el de inglés que nos acompaña. Y a propósito de eso, diría que sí necesita, pues, no ser un limpio, como dicen popularmente, y sí tener algunos colones en la bolsa, porque en definitiva ustedes no pautan lo que publican en redes sociales y lo ven 5, y lo pautan y lo ven 3.000, ¿verdad? 4.000 personas, ya sea en perfiles personales o en perfiles empresariales. Realmente muy contento del aporte suyo en cuanto a la generación de contenido. Creo que la Escuela de Periodismo realmente se está esforzando en esa investigación para conocer las tendencias, no solamente en empleo para los periodistas disponible por lo menos de aquí al 2050, sino en las tendencias de producción de contenido más allá de la forma, ¿verdad? No solamente es presentarlo lindo, sino, como dice doña Pilar, es lograr que sea profundo, que tenga, que aporte, que informe, que forme. Y los ejemplos que pone doña Pilar a propósito de Deutsche, de la televisión alemana, también pública, de por qué no en Costa Rica, el Semanario Universidad, ¿verdad? Son aportes bastante buenos y creo que nos ayudan a abrir un poco los ojos en sentido de no replicar, no repetir el spam que literalmente muchos, por no decir todos los medios de comunicación masivos en el país realizan, ¿verdad? Son excepcionales. Antes eran la norma, ahora son la excepción las investigaciones y los contenidos de calidad. Y a este aporte que hace doña Pilar Cisneros hoy, creo que puede ayudar a cambiar un poco la visión con los estudiantes de los cuales somos tutores, algunos profesores de periodismo. Tratamos de cambiar esa visión, ¿verdad?, en cuanto a la investigación de sus tesis y tesinas. Sin embargo, creo que a veces cuando alguien de afuera, de la casa, viene y nos dice lo mismo que nosotros decimos, tiene un poquito más de credibilidad, bueno, y tamaña voz la que tenemos hoy aquí, que puede dar fe de eso. Creo que nos apalanca mucho en esa investigación, para demostrar que el periodismo, bajo la misma tendencia,
lo decía Harari, el historiador de la Universidad de Israel, que las ciencias sociales en el 87% no pasarían del 2047. Ciencias sociales está el periodismo, está sociología, está relaciones públicas y todas las ciencias sociales, porque son prescindibles absolutamente por la tecnología. De Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa produce por minuto de 15 a 50 contenidos, y contenidos como, por ejemplo, de Cere Hoy. Si ustedes meten un contenido de Cere Hoy, casi que todos son titular, bajada, un videito que normalmente es algo irrelevante y para de contar. Si querían profundidad, se quedaron con las ganas. Eso no se puede, no podemos salir de la universidad, ni ahora, ni salir de la universidad egresados a reproducirlo en los medios. Por supuesto que vivimos una inmediatez que nos ahoga, ¿verdad?, que nos impide profundizar. Pero desde el aspecto de que cada uno de ustedes, desde los perfiles personales o medios de comunicación, como muchos estudiantes están creando medios de comunicación o perfiles que informan, sean profundos, ¿verdad?, generen criterio para empezar a tenerlo, ¿verdad?, porque si no, no pueden emitir una opinión. Y a partir de ahí crear contenido con criterio, con contenido profundo, que forme a, para empezar por sus amigos y por las audiencias de ustedes. Pero bueno, esperamos más bien, aprovecho el momento para comprometer una entrevista después a profundidad con ella, para tocar este y otros temas de esa investigación del estado de la profesión que estamos realizando en el ámbito, en el marco de la reacreditación ante SINAES. No, con mucho muchísimas gusto. Gracias, más bien. No, más bien yo no quiero dejarles a ustedes una visión pesimista. O sea, a mí me encantaría tener hoy 19 años o 15 años o 21 años como ustedes. Porque ahora las oportunidades son infinitas. En mi época, cuando yo me gradué, ¿qué era el horizonte del periodista? O trabajo en La Nación, o en La República, o en Canal 7, o en Canal 6, o en Monumental, o en Columbia, o te moriste. ¿Verdad? O sea, eran tan limitados los medios, pero señores, ahora ustedes tienen todo el poder en sus manos para crear medios geniales, medios diferentes. O sea, vean, por ejemplo, un medio que a mí me encanta, yo lo consumo, y no sé si ustedes lo consumen, Diego Delfino. Delfino. Y Delfino era uno de esos periodistas loquitos que decían, no, yo no quiero estar en esta corriente así de que a mí me digan todos los días qué es lo que voy a hacer y cuál es la noticia. No. Yo quiero hacer una interpretación de las noticias. Quiero ver una noticia diferente, una noticia masticada. Digamos que la gente diga, wow, le está yendo súper bien. Ya tiene un montón de periodistas, es un medio totalmente sui generis con la personalidad de Diego Delfino. CR hoy ciertamente es un poco lo que decía el profesor ahora, ¿verdad? Pero si yo estoy en Escazú y vivo en Tres Ríos, antes de salir de esa reunión de Escazú, de fijo me meto en CR hoy. ¿Para qué? Para ver si hubo un choque en la 27, para ver si no sé qué, si hay un, ¿verdad?, un bloqueo en algún lado. Ok, los medios tienen diferentes propósitos, pero ustedes tienen en sus manos la posibilidad de hacer un medio con muy poco dinero, con mucha imaginación y muchas ganas, que puede ser brillantemente exitoso. Entonces, ya no tienen que resignarse a los medios tradicionales, que dicho sea de paso, no ha hecho más que votar y votar y votar, que se han perdido millones de puestos de trabajo en los medios de comunicación tradicionales alrededor del mundo. Si antes había en La Nación 10 fotógrafos, ahora no hay ninguno, todos son por freelance. No hay uno solo, ¿verdad? Camarógrafos. Entonces ahora, como les digo, ustedes van a tener que ser camarógrafos, fotógrafos, redactores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen todas las posibilidades, hasta donde su imaginación les dé, para crear medios totalmente diferentes. Lindos, preciosos, bonitos, que la gente les guste, que la gente los consuma. Y por lo tanto, que les permite un medio de vida muy bueno y sin tener un jefe arriba que les friegue la vida toda la vida, o trabajar 15 o 16 horas diarias en un medio de comunicación tradicional. Sí. Buenas noches. Tales, mucho gusto. Igual. Qué bueno tenerle por acá. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo logra un periodista de la vieja escuela adaptarse a un periodismo totalmente revolucionado? ¿O cómo logró Pilar Cisnero montarse a un periodismo totalmente revolucionado hoy en día? Bueno, en realidad yo no me he montado en nada, ¿verdad? Yo me desmonté y... O sea, lo que he tratado es de mantenerme al día. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué es lo que necesitamos para el futuro? Yo no sé si hoy yo podría funcionar en un medio de comunicación tradicional. ¿Por qué? Porque ya ustedes no, ¿me entiendes? Ya, o sea, usted se sienta o corre, va corriendo a la casa porque a las 7 en punto empieza el noticiero. No, ya eso se acabó, ya eso no existe. Ahora
Lo que están valorando gente como ustedes es el contenido. ¿Qué me das? ¿Qué me enseñas? ¿Qué me sirve de lo que tú me dices? Entonces, ustedes van a tener que adaptarse a esa nueva filosofía. Ya no es informar por informar. Por información, yo tengo toda la información que me da la gana en la red y no la puedo consumir, como les dije, ni en toda mi vida entera, ni ustedes la pueden consumir en toda la vida que les queda mucho de vida. Entonces, los periodistas, los comunicadores, los publicistas del futuro van a tener que ser muy sui generis, muy yo. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi idea original que voy a transportarle al resto de la gente? Y si es una idea buena, es una idea novedosa, es una idea interesante, va a tener éxito. ¿Cuántas historias de éxito no tenemos en las redes? Esos youtubers ahí o influencers de todo tipo, desde rockeros, locos, cocineros, de todo lo que usted quiera, psicólogos, abogados, son tremendamente ricos, tremendamente exitosos en la red. Entonces, ustedes tienen todo a su alcance para poder hacer las cosas de manera diferente. Lo que no pueden hacer es graduarse aquí pensando que yo quiero ser la presentadora de Telenoticias, la presentadora de Repretel o el locutor de Radio Monumental. Ahí están listos para la foto, ¿verdad? No van a llegar ahí y cuando llegan, además, ya va a ser un medio totalmente marchito. Va a ser un medio diferente a lo que hemos conocido hasta el momento. Entonces, yo diría que la cualidad más importante que ustedes tienen que tener para surgir en sus profesiones es esa posibilidad camaleónica, esa posibilidad de adaptarse a los cambios. Y nadie mejor que ustedes sabe lo que su generación quiere. ¿Qué es lo que su generación está buscando? A mí me cuesta más porque ya yo hace mucho tiempo pasé la generación de ustedes. Pero ustedes que la viven ahí tienen que sentir esa necesidad y llenar ese nicho, esa necesidad con un periodismo diferente y exitoso, ¿verdad? Por ejemplo, hay comunidades enteras aquí que no tienen ningún medio de comunicación. Y yo estoy segura que ahora todos los comerciantes, los industriales, los que están ofreciendo trabajo, los profesionales que quieren ejercer, por ejemplo, en una comunidad como Grecia, por ejemplo, para ponerles alguna, o Sarchí, estarían fascinados con un medio digital que comunicara bien toda la actividad y todo lo que ocurre en una comunidad como Sarchí o como Grecia. Algunos lo han intentado con mucho éxito. En la zona de San Carlos, en Ciudad Quesada, por ejemplo, hay muy buenos. Guanacaste al Día es un periódico buenísimo. Entonces, hay muchas oportunidades. Realmente lo que la imaginación les dé, ¿verdad? A ustedes. Buenas noches, doña Pilar. Sí, señor. Primero, un placer por tenerla aquí. Gracias. Y segundo, nosotros como periodistas, ¿qué debemos hacer para combatir sobre esos, entre comillas, influencers que se queden que se creen periodistas y sobre la resolución de la sala cuarta de que no se necesita un título de periodista para laborar como periodista? Okay. Con respecto a los influencers, se van a caer solitos. No se preocupe. Ya ahí Cristian lo dijo y en realidad, no sé, hace 2 semanas, por ejemplo, entrevistaron a Carolina Herrera en El País de España. Y entonces le dicen a Carolina que qué opina de los influencers, que algunos influencers hablan mal de la moda de Carolina Herrera. Entonces dice, vea, señor, los influencers lo que saben hacer es dinero, pero no tienen la menor idea de la moda, así que no me preocupen nada. Y realmente, o sea, los grandes anunciantes se están dando cuenta y la gente se está dando cuenta. O sea, ¿qué credibilidad le darían ustedes al color de la pintura de la cocina que les está recomendando Keylor Navas? O sea, perdón, no, ¿verdad? O sea, a mí no me va a influenciar por ser Keylor Navas, me va a influenciar cuando él me habla del equipo, de las posibilidades que hay, de lo que es ser un buen portero, de lo que es tener buenos reflejos, o sea, 100%. Pero no, o sea, los influencers se van a caer solitos. Con respecto a lo de la sala cuarta, digamos, yo no soy miembro del Colegio de Periodistas desde hace 25 años, algo por el estilo. Desde que la sala cuarta dijo que no teníamos que ser miembros del Colegio de Periodistas, por 2 razones. Una, porque depende de quién es el presidente del colegio, es un desgraciado que no ayuda a los periodistas para nada, o es alguien que lo apoya a uno y que realmente lo hace crecer y lo hace engrandecer. Yo no conozco muchas actividades que tenga el colegio, que lo impulsen a uno hacia arriba, que organicen cursos, conferencias, cosas que realmente pongan a pensar a los periodistas. Ha habido presidentes del Colegio de Periodistas muy buenos, muy combativos y muy pro la profesión, y ha habido otros muy malos. Entonces yo digo, no, yo a cuente que voy a pertenecer a una organización que yo no sé si me va a apoyar o no me va a apoyar en un momento determinado. No me gusta. 2, no sé si ustedes saben que
toda persona que pone un anuncio en un medio de publicidad tiene que pagar un porcentaje, un canon para el Colegio de Periodistas. ¿Y qué hace el Colegio de Periodistas con esa plata? Mantiene el club, mantiene las piscinas, mantiene las canchas de tenis. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es nuestra linda cara que nos permite a nosotros agarrar dinero del público para tener piscinas y canchas y que nuestras familias disfruten? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces, me salí. Ok, eso para hablarle un poco del Colegio de Periodistas. Pero, en general, ¿cómo podemos evitar que cualquier persona que tenga esa capacidad de comunicación no se meta en periodismo o en comunicación? O sea, las redes han abierto eso de una manera impresionante, increíble. ¿Y qué es lo que hace a un periodista, a un buen periodista, un buen periodista? Ustedes van a tener una ventaja competitiva muy importante, porque van a salir de aquí conociendo las reglas, conociendo los valores, conociendo la manera de hacer más atractiva una noticia, sabiendo titular, sabiendo enganchar al público, cosa que los demás que no son periodistas van a tener que descubrirlo a punta de prueba y error. Pero no podemos impedir, ni se va a poder, ni aquí ni en la Cochinchina. Y por lo tanto, la Sala Cuarta, bien consciente de eso, dijo no. O sea, aquí no se va a exigir la profesión de periodista para uno poder ejercer como comunicador o como periodista. Acostúmbrense a eso. Pero ustedes van a llevar una ventaja competitiva, porque lo que ustedes aprenden en esta universidad no lo sabe la persona de afuera que se hace periodista la noche a la mañana. Pero yo conozco excelentes periodistas internacionales que nunca pasaron por una universidad. Buenísimos, pero buenísimos. Además, ¿cómo era Costa Rica? Digamos, cuando yo empecé en el año 73 en la UCR, tenía 5 o 6 años de fundada la Escuela de Periodismo. Antes de eso, o sea, desde los años 60, todos los que fueron periodistas en Costa Rica no fueron periodistas graduados en una universidad. Todos eran empíricos, porque no existía la posibilidad de ser un periodista graduado. Entonces, hasta que se fundó la Escuela de Periodismo en la Universidad de Costa Rica, que fue la primera, ya empezaron a haber periodistas graduados. Pero okay, eso no nos va a librar de nada, ni nos va a abrir más puertas de trabajo, ni menos puertas de trabajo. Todo el mundo puede comunicar, todo el mundo puede ser periodista y no podemos hacer nada para evitarlo. Así que si quieren ser buenos periodistas, estudien bastante, lean bastante, interésense por la actualidad. Hablando un poco sobre, bueno, Jason Vargas, mucho gusto. Igualmente. Hablando un poco sobre el tema de opinión, me ha pasado mucho que yo en clase creo que opino bastante, entonces oh. Varios, he notado varios compañeros que a veces como, mae, ya cállese o cosas así. Entonces, digamos, nosotros como periodistas, ¿y qué visión tienen ustedes al periodismo actual? ¿Estamos generando realmente opinión de interés? ¿Estamos utilizando realmente las actualizaciones como tienen que ser para generar más conocimiento? O sea, no sé, porque es que es muy feo hacer una generalización. Usted dígame, ¿qué medio? ¿Verdad? Sí creo que en general, en el mundo entero, el periodismo se ha hecho light, se ha banalizado. Como les digo, como ahora tiene que subsistir, ya no buscan anuncios, ahora buscan clics. Entonces, para conseguir esos clics, muchas veces se concentran en noticias que no tienen ningún interés ni ninguna trascendencia para las comunidades, pero hacen clics. Y si hacen clics, ganan dinero. Y si ganan dinero, pueden subsistir. ¿Por cuánto tiempo? No sé. O sea, yo creo que ahí lo mejor es, si usted tiene una opinión interesante, novedosa, concreta, etcétera, la gente lo va a escuchar. Si habla por hablar, bla, 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 y la gente le vuelve la cara. Entonces, ¿cómo ser un buen periodista? O sea, tiene que ser gente muy preparada, muy inquisitiva, muy que dude de todo. O sea, si usted va a una conferencia de prensa y el ministro le dice, mire, hemos hecho un excelente trabajo, ya cumplimos con el 70% del programa que nos habíamos propuesto. No apunte, así el 70%, mire, ya cumplieron con el 70%. Investigue, ¿es cierto? ¿Es cierto que ya cumplieron con el 70%? ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué cosas no han hecho? Y usted puede llegar y después decir, no, el ministro dijo esto, pero perdone, ni siquiera el 30% han hecho. Pero si usted no hace este trabajo de verificación, yo tengo varios colegas periodistas, que dicho sea de paso, es otra área muy interesante para ustedes, que son las agencias de asesoría en prensa, que me dicen, vea doña Pilar, aquí llegan los periodistas y dicen, oiga, ¿de qué era la conferencia de prensa? ¿Cuál era el tema? ¿Cómo se llama el presidente ejecutivo? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, claro, si usted llega así a una conferencia de prensa, lo van a hacer como les da la gana, porque usted no está en nada y no sabe nada de nada. Pero si usted se prepara y le dicen, vea, la conferencia de prensa es para hablar sobre
cómo vamos a ir reduciendo, digamos, el consumo de combustible fósil en los próximos 10 años. Entonces, usted se mete a San Google, ¿verdad? Y ve en San Google todas las cosas que están haciendo los diferentes países y cómo lo han hecho, etc. Entonces, ya usted llega formado, llega con posibilidad de cuestionar a ese funcionario o funcionaria lo que está diciendo. O sea, el buen periodista no es el que simplemente se traga todo y luego, para ponerlo así feo, lo escupe en su medio de comunicación. No. O sea, usted tiene que tener una formación sólida y tiene que tener esa capacidad de cuestionarse lo que le han dicho, de investigar si eso es cierto, para poder dar una noticia que sea diferente, creíble, interesante para la gente. No se trata, o sea, para eso uno contrata una secretaria. Simplemente graba todo y luego pone clic y ya está, y ahí está la noticia, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que muchos de los periodistas jóvenes de ahora son así. Se lo digo sinceramente. Exactamente, entonces es el punto que yo me cuestiono mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos el acceso a todas las redes sociales, pero ¿qué información nosotros como periodistas estamos obteniendo de las redes sociales? Algo que nos funciona a nosotros mismos, que queremos comunicar en el futuro. Y me nace la curiosidad de, por ejemplo, vos como periodista de la escuela vieja, por así decirlo, ¿qué esperanza, qué visión tenés a los periodismos actuales? Periodistas actuales, perdón. Es que, por eso le digo, no me gusta generalizar, o sea, yo estoy segura que aquí hay varios profesores y que dicen, bueno, de un grupo de 10, yo apuesto por estos dos. Estos dos más o menos, y estos de aquí, no tengo idea qué están haciendo aquí sentados. O sea, cuando yo salí del canal, me dijeron que volviera a dar clases en la UCR. Un curso de licenciatura. Y se supone que la UCR es así como el top de las escuelas de periodismo, ¿verdad? Entonces, yo les decía, bueno, ¿y cuál? A ver, cuénteme, ¿qué libros están leyendo? O sea, como si les hubiera preguntado, descríbame un marciano, ¿verdad? O sea, nada, cero, no leían absolutamente nada. No tenían idea quiénes eran los candidatos a las elecciones en Brasil, por ejemplo. Yo les decía, bueno, ¿y por qué carajo nos importa Brasil? ¿Por qué en América Latina nos debería importar las elecciones en Brasil? Y me miraban como diciendo, no, esta vieja quién sabe de dónde viene. Bueno, nos importa Brasil porque el 30% de toda la economía latinoamericana depende de Brasil. Si a Brasil le va bien, al resto de América Latina le va bien. ¿Por qué ponemos tanto foco en Estados Unidos o en la Comunidad Económica Europea o en China? Porque son los grandes monstruos del mundo. O sea, si los chinos patean, de aquí sentimos el remesón. Entonces, ¿cómo es posible que no sepan nada? Que no se interesen de nada. Vienen ahora las elecciones en Estados Unidos. ¿Quiénes son los candidatos demócratas? ¿Cómo piensan? Y usted me dirá, ¿y por qué carajo me va a importar las elecciones en Estados Unidos? Señores, porque Estados Unidos es Estados Unidos en el planeta Tierra. Y no podemos ignorar, si queremos saber hacia dónde van a ir y cuáles van a ser las nuevas políticas, tenemos que conocer a esos personajes. Tenemos que leer. ¿Cuántos de ustedes están leyendo un libro en este momento? Que no sea de la U, ¿eh? Que no sea de la U. ¿Okay? Relativamente pocos, ¿verdad? Para ser estudiante de periodismo, comunicación o publicidad. Es tan importante eso. O sea, ¿verdad? Si quieren ser periodistas de verdad, o sea, yo creo que los requisitos básicos son eso. Uno, lea. Dos, interésese. Tres, esté informado de las noticias nacionales e internacionales. Y cuarto, no se crea todo lo que le dice. Tenga ese espíritu siempre de duda y verifique todo lo que va a decir. Si no le gusta eso y si no le gusta leer y si no, mejor dedíquese a otra cosa. Si tienen cara bonita y cuerpo bonito, métanse con Miss Costa Rica. Pero no se metan a... ¿sí? O a Mr. Costa Rica. No, perdone que sea tan cruda, pero así es la cosa. Sí. UCR dio la noticia de que dio dos datos absolutamente falsos. Usted en diferentes entrevistas dice que los periodistas actuales son light, tibios, vanos, mediocres, complacientes, e incluso en una entrevista en Multimedios dijo que los estudiantes de periodismo actuales son un grupo de estúpidos. Yo eso no me acuerdo, sí, de verdad lo dije. Está un poco rudo eso. Que solamente buscan ser una cara bonita en los medios. Uh-huh. Y además tenemos un periodismo que es muy poco confrontativo. Uh-huh. Y yo creo que desde que usted salió de los medios nacionales, no hay periodistas confrontativos. En las aulas no se debate,
En las aulas no se discute, en las aulas no se fomenta una verdadera lectura más que una tarea, en las aulas no hay un crecimiento humanístico de la educación que acompaña una ciencia social. ¿Cuál cree usted que es la autocrítica, tanto para el profesorado como para el estudiantado, para hacer o dignificar de nuevo el periodismo y no ser solamente modelos? Es que yo creo que los medios de comunicación que se quedan en ese estrato de likes y de los clics van a subsistir por un tiempo más, pero van a terminar muriendo. Porque ¿cuánto de eso vamos a tener en la red? Eso es facilísimo lograrlo y facilísimo hacerlo. Los medios de comunicación que realmente se apeguen a las reglas clásicas y básicas del buen periodismo son los que van a sobrevivir. Y definitivamente la gente busca, al final de los días, busca una información confiable, una información que realmente sea útil, sea comprobable en un medio en el cual yo creo. Y entonces, yo creo que en este momento estamos viviendo esa división entre los medios que están jugando a sobrevivir en ese estrato light y los medios que han entendido que su única manera de sobrevivir en el tiempo, a lo largo de muchos años, es apegándose a esos principios periodísticos. Y con respecto a ustedes, los jóvenes, o sea, a mí me extraña, con todas las posibilidades que ustedes tienen. Vea, cuando yo empecé a trabajar en periodismo en La Nación, todavía habían linotipos. ¿Ustedes saben lo que es un linotipo? O sea, se imprimía el periódico en plomo, en unas láminas de plomo, así, ¿verdad? Y el linotipo era una máquina que uno tenía que digitar línea por línea, iba cayendo una línea de plomo así, y otra línea de plomo, y otra línea de plomo así, 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 y entonces se formaba el texto. Y para poder sacar una foto había que sacarla en metal. Y entonces habían unas cosas así, unos marcos, y ahí se iba formando la página. Y después se sacaba lo que se llamaba una teja en plomo y se imprimía. Y cuando nosotros queríamos tener referencias, si yo iba a hacer una nota sobre el déficit en Costa Rica, y yo quería saber cuánto había sido el déficit en los últimos 5 años, o 10 años, o 20 años, entonces me iba a una especie de biblioteca que había ahí y le decía al muchacho, el tomo 285, 384, y entonces venía con los periódicos así empastados, ¡paf!, los ponía encima del escritorio de uno, y uno tenía que empezar a buscar los periódicos para encontrar la información. O sea, hoy ustedes en el teléfono tienen toda la información que necesitan, toda la información para ir preparados a una entrevista, a una conferencia de prensa. No vayan. Si ustedes van sin nada, con las bolsas vacías, son totalmente manipulables, muchachos. O sea, ustedes se tienen que creer lo que ese funcionario, funcionaria o persona a la cual van a entrevistar les dice, porque si ustedes no saben nada de eso, ¿qué capacidad de cuestionar tienen? A veces a mí la gente me dice, uy, doña Pilar, es que en las entrevistas usted sí que ponía a temblar a los políticos o a la gente. O sea, partan de una premisa que es absolutamente cierta. La persona que usted está entrevistando, de fijo, sabe más que usted de lo que usted le va a entrevistar. Si yo estoy entrevistando, digamos, a un cirujano del corazón, ¿y qué sé yo de eso? Nada. Él es el que más sabe. Pero si yo me preparo bien, yo tengo la posibilidad de cuestionar algunos datos que él me está brindando, o ella. Entonces, la única manera de ser un periodista bueno, inquisitivo, es tener una buena formación. Y ahora ustedes tienen la formación, o sea, la posibilidad de estar bien formados en sus celulares. Pero hagan la tarea. El problema es que muchos periodistas no hacen la tarea. Y si no les gusta leer y si no les gusta investigar, ¿por qué estudian comunicación? Estudian otra cosa, de verdad. Ay, me muero de calor. Ajá. Yo tengo dos preguntas, pero... Sí, primero la primera. y el segundo la segunda. Es sobre, ahorita se habla de que los jóvenes somos la fuerza del cambio, esto, lo otro, y no es un secreto para nadie que la salud mental de los jóvenes va en deterioro. Ahora ahí se reportan muchísimos casos de depresión, ansiedad, etcétera. Como estamos hablando de internet, ¿qué relación cree que hay entre este deterioro, el internet y los jóvenes? O sea, he leído mucho sobre eso, en realidad yo no soy experta en eso, ni mucho menos, pero sí he leído, digamos, del estrés que causa el hecho de estar totalmente conectado 24 horas al día a aparatos y cada vez más desconectados a la gente que realmente le deberíamos prestar atención.
A mí me duele muchísimo, mi esposo y yo todos los domingos vamos a desayunar a un restaurante y entonces yo siempre le digo, Edgar, mira, entonces una mesa ahí está papá, mamá y dos chiquitos, ¿verdad? Por ejemplo, y todos están así. Nadie habla, cero. O digamos, los novios, es un vacilón, ¿verdad? Van y según ellos a marcar y a veces los veo así como de espalda con espalda y cada uno así. O sea, no sé cómo marcarán, ahora me cuenta cómo marcan ahora. En mi época era totalmente diferente, ¿verdad? Pero sí he leído mucho del estrés que está causando esa conexión 24/7 con los aparatos electrónicos y que nos hacen desconectarnos cada vez más de la gente que realmente... O sea, los humanos somos seres evidentemente sociales, vivimos en manada, siempre hemos vivido en manada, nunca hemos vivido individualmente. Y ahora, o sea, estamos cada vez más conectados, pero cada vez más desconectados de nuestra especie, de nuestra gente que nos debe rodear, ¿verdad? Pero no sé, en realidad hay mucho que leer sobre eso, un montón de libros publicados. Y ahora con la siguiente pregunta, ahora con todas las redes, el activismo social es tendencia. ¿Cree que esta tendencia cae en la hipocresía? ¿Por qué sí o por qué no? Es que no lo entendí. Disculpe. Ahora con todas las redes, el activismo social es tendencia. Sí. ¿Cree que esta tendencia cae en la hipocresía? ¿Por qué sí o por qué no? Es que no, me encantaría que me diera como algo más específico, no sé. Ahora se comparten un montón de imágenes, ahora todo está a un clic, entonces yo quiero apoyar una causa social, solo comparto una imagen, esto, lo otro. Entonces, ¿qué tan comprometido? Definitivamente yo soy otra generación, ¿verdad? Para empezar, yo tomé la decisión muy concreta de que yo no estoy, mi única red social es WhatsApp, nada más, no tengo Facebook, no tengo Instagram, entonces por ejemplo Karen se ríe, porque le digo, oye, si hablan mal o bien de mí en las redes me avisa, porque yo no me voy a enterar, ok, doña Pilar, yo le aviso, entonces Karen me manda a veces, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí le digo es que yo por qué no estoy, digamos, en las redes sociales, o sea, siempre he pensado que pueden ser muy útiles o realmente pueden ser muy devastadoras y muy negativas para la gente. Y yo considero que a nadie le importa lo que yo comí hoy, o si me fui a pasear a Grecia, o si me llegaron a visitar los nietos, o si, o sea, no, ¿verdad? Tal vez a mi círculo más íntimo le interesa, pero hay gente que vive fascinada con esa posibilidad y que se creen muy importantes porque reciben no sé cuántos likes porque publicaron la torta chilena que se comieron hoy de postre. A mí qué me importa, ¿verdad? Pero ahí sí. Y tal vez es otro mundo, o sea, yo lo reconozco, ¿verdad? O miren la chica con la que salí hoy, o miren el chico con la que salió, ¿verdad? Todo el mundo opina. Pero, entonces, en realidad no le puedo contestar la pregunta porque yo en realidad no soy parte de ese universo de redes sociales. O sea, les digo la verdad. Trato de investigar lo más que puedo, pero no soy parte de ese mundo. ¿Alguna? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Uy, poquito preguntaron. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Yo puedo preguntar más. ¡Ay! A ver. Yo, sí. A ver, claro. Dele. Dele. Bueno, quería preguntarle. Esa camisa, guárdela, va a valer mucha plata. Mucha plata va a valer. Está bien. No, quería preguntarle que usted nos recomienda tener nuestros propios medios de comunicación. Yo lo apoyo, de verdad, yo lo trato. De hecho, desde antes de empezar la universidad lo hago. Pero lo que quiero preguntarle es si nos recomienda profesionalizarnos en un área en específico, como por ejemplo, voy a ser periodista político en mi medio de comunicación enfocado en la política, o si tratamos de abarcar diferentes áreas, qué sería mejor para nosotros y para saber, ¿verdad? Porque creo que aquí el término influencer mucha gente se ríe, pero también considero que muchos quisieran serlo. Entonces, podemos ser influencers de bien siendo profesionales en nuestra carrera. Entonces, si nos recomienda profesionalizarnos o abarcar diferentes áreas. Es que yo creo que eso tiene esa... Hay dos respuestas, ¿verdad? Uno es, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Dónde usted se siente, digamos, bien, confortable y donde usted está dispuesto a invertir más tiempo para especializarse, digamos, en algo? Si a usted le fascina, digamos, la política y puede llegar a ser un buen analista político, yo creo que va a hacerlo muy bien. Pero la otra parte es, hay un mercado, hay un grupo de gente interesada en consumir ese tipo de contenido que usted puede producir, o tiene que ser algo un poco más amplio, o sea, tiene que combinar política con economía, con deporte, no sé. Entonces,
tiene como dos extremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer que sea diferente y si hay un público que lo quiera consumir? Y yo creo que para que eso sea exitoso tienen que estar las dos alineadas. O sea, usted con esta posibilidad de dar un muy buen contenido en algo que le guste y que sea especializado y un grupo de gente interesado en conectarse, o sea, que le guste también lo que usted está ofreciendo. O sea, ¿quiénes de ustedes, algunos de ustedes consumen Delfino? Diego Delfino, ¿sí? ¿Verdad? Ah, bueno, es, sí. Y de ahí, Diego hizo su cosa muy, como le digo, o sea, a mí me parece que Diego refleja exactamente la personalidad que tiene. Y tiene un montón de seguidores y ya está siendo muy exitoso económicamente. Y es a punta de voluntarios, o sea, usted tiene una suscripción y... Entonces, bueno, de eso, por ejemplo, yo tengo una amiga que le fascina los deportes y se queja amargamente de que en Costa Rica no hay un solo medio donde usted pueda realmente informarse de todos los deportes. No existe. Okay, ¿qué pasa si un grupo de ustedes se junta, que les gusten los deportes y todo, y empiezan a hacer un medio especializado solo en deportes, que es un nicho inmenso? Entonces, pero hay que buscar, o sea, hay que hacer un poco de investigación de mercado para ver si existe ese nicho ahí. Yo veo que las posibilidades son muy grandes, realmente muy grandes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, críticas, comentarios, improperios? Todo es aceptable. ¿Nadie más? Bueno, démosle un gran aplauso a Doña Pilar. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Hoy creo que nos ha dejado un aprendizaje mayor. Nosotros como universidad vamos hacia esa línea. Creemos en el desarrollo de competencias y habilidades de estos muchachos. Y cada uno tiene su fuerte, ¿verdad? Cada uno tiene sus gustos, tiene su forma de pensar. Y la idea es que ustedes de esta charla se identifiquen y sepan cómo aprovechar y desarrollar bien esas competencias. Y creo que el día de hoy Doña Pilar nos ha dejado una semilla plantada en la cabeza de todos, y es la línea que estamos buscando, que es que ustedes sean innovadores, que ustedes puedan crear sus propios productos, que aprovechen las herramientas que existen actualmente y que van a existir y van a venir más, porque todos los días nace algo nuevo, ¿verdad? Y algo nuevo que nosotros podemos analizar y que podemos sacarle beneficio. Entonces, queda en ustedes decidir por dónde se quieren ir, queda en ustedes decidir cómo quieren desarrollarse como profesionales, hacia dónde quieren marcar la pauta y, lo más importante, queda en ustedes como una generación nueva crear un cambio en nuestra sociedad, un cambio que en el periodismo actual no se está dando, que actualmente los periodistas que están ejerciendo, no todos, no podemos generalizar, pero muchos no están haciendo su trabajo como debe ser, y queda en ustedes tomar la batuta generacional. El cambio generacional está a partir de acá. Así que agradezco a Doña Pilar el tiempo que nos brindó el día de hoy. Tengo un pequeño presente por aquí. Oh, de verdad. Detallito de la universidad. Wow, muchas gracias. Y espero en ustedes que generen ese cambio, ¿verdad? Y ustedes saben que nosotros como dirección de carrera, la planilla docente, estamos bajo la misma línea y creemos en el potencial que ustedes pueden dar. Así que otro aplauso para Doña Pilar, y un aplauso para ustedes. Gracias. Y agradezco el tiempo que tomaron para estar con nosotros, y les deseo una muy buena noche. Gracias. Gracias.